primero las damas. Y enseguida, paralelamente, si quiere, con los distinguidos varoncitos. Costumbres, saludo cordial. Hemos dicho que eso no es norma jurídica, pero es una norma social en Bolivia y en el mundo. La clase anterior hemos dado lo que se denomina recursos económico-financieros que ingresan a esa institución número uno, que es de los bolivianos, que lo administra el Estado y que se llama Banco Central de Bolivia. Y ahí está lo que llamamos nuestro Tesoro General del Estado. Y con esos dineros, que son bastante, pero no suficiente, cada año, o sea, cada año se prepara el presupuesto general del Estado. Y con esos dineros que se aprueban en enero, Asamblea Legislativa Plurinacional, empiezan a funcionar los POAS. El POA, alcaldías, gobernaciones, universidades públicas, empresas estatales, Estado central y todos los que dependen del Estado central, repito, tienen que sí o sí sus cuotas. O sea, proyecto es un proyecto. Proyecto operativo anual. Por eso operan. Hemos agotado, repito, decía, todos esos enormes cantidades de dinero que aporta el empresariado boliviano o empresariado extranjero que ha logrado legalizar papel, y el resto del comercio, industria, servicios y otros. Como una primera, si quieren ustedes, pase ahí. Y en segundo capítulo es todo lo que es hidrocarburos. Y hemos dicho, solo ingresan cuando se vende. Si no se vende, sigue pues en la empresa, sigue pues bajo tierra, o sigue pues en los enormes depósitos, por ejemplo, que tiene yacimiento. Un tercer capítulo podríamos llamarle, sí, hidrocarburos, sí. Yo le llamo tercero porque uno es, igual, toda la minería nacionalizada a partir del 53 a la fecha. Y ahí está la empresa minera privada y la empresa cooperativista. Pero ellos aportan arriba, impuestos. Es que la Comibol, todo lo que vende, aporta al, en este caso, al tesoro. Después de eso, en otro capítulo, energía eléctrica. Y ahí no ve hartas empresas. En algunos casos son fundamentales, pero al final son del Estado, como por ejemplo en Cochabamba, Elte, en La Paz, Electropaz, en Santa Cruz, no sé con qué nombre, pero, y luego los productores, Orani, Guaracachi, Valle Hermoso. Luego hemos visto también un otro capítulo,
complementario a hidrocarburos como son, que ahora está parado, fíjense, ¿no? No está produciendo, tampoco estamos vendiendo, está parado, entonces no aporta nada. Estoy hablando de la empresa de fertilizantes y amoníaco, parado. Eso es enteramente nacional. Otro capítulo que hemos visto es, en el fondo son dos, pero uno está operando, el BOA, transportes aéreos, o sea, servicios. El BOA, en este momento es la empresa líder en recuperación, y luego transportes aéreos militares. Creo que han militar, tenían una sola aeronave y estaban en rearticular, en mejorar todas sus operaciones, sus activos, pasivos. En este momento no me puedo aventurar y decir, ya está operando, está ganando plata. Pero transportes aéreos es nuestro, solo administrado por los militares. Después hemos visto ahí las seis empresas, si no me equivoco, una, los lácteos, ¿no? Han preferido hacer en cada departamento uno, para evitar el traslado de departamento a departamento. Lo que es leche derivados es bien delicado. Luego habíamos ingresado a ese capítulo de cartón, cartones, papeles. Inclusive, ¿no ve? Tenemos en el Beni la empresa que se llama Empresa de Almendras Bolivia. Es una de las principales de productores, o sea, principal productor de almendras en América Latina. Buen ingreso, 100%. Luego de esa empresa tenemos en recuperación también, que ellos están parados. La empresa que fabrica, ¿qué vamos a decir? Envolturas, podríamos llamarle, de vidrio, botellas y otros, que está parado en Chuquisaca. Y otra vez ahí, ¿no? Parecería un poco crítica, pero en el fondo, ¿qué vamos a hacer? Y cuando ya estaba funcionando, un gobierno hace funcionar, contrata empresa, como es, trabajadores, en este caso empleados, llamémosle como los ingenieros, estaba funcionando, el gobierno lo cierra. La verdad es esa, y para mí eso es negativo para el pueblo boliviano, porque hay gente que queda sin trabajo y las máquinas se joden, eso han dicho los que conocen de ese rubro, ¿no ve? Porque dice que un horno de fundo, como es un horno de vidrio, es permanente, no para. Una vez que enciendes es permanente, y en el momento que para se joden muchas cosas. Algo parecido ocurre con esa empresa de urea y amoníaco. Lo jodieron, están reparando, están pidiendo repuestos de no sé qué parte. Los partes de lo que se ha arruinado. Y en el caso de vidrio, en el caso de Chuquisaca, no sé qué empresa, yo de dónde trajeron todos los elementos para esa fábrica. Eso está en pleno proceso de volver a articular que funciona. ¿Cuánto daño, vuelvo a repetir, hace especialmente al que se gana el sueldo? Pero a veces muchos de ustedes y luego el resto de los bolivianos, como sin pensar bien, apoyan a gobiernos que son pró-ricos, pro-capitalistas. Bueno, viven progresistas. Pero lamentablemente, estaba escuchando de vez, no, permanentemente estoy con las noticias, y han dicho
hecho, en América Latina hace mucho tiempo ha fracasado el sistema neoliberal. Y hemos terminado indicando que todo ese dinero no alcanza para que viva Bolivia, para que funcione todos los aparatos, que va a la economía formal, a la economía informal. Algunos gobiernos nos han regalado plata. Creo que nos han regalado plata en gobiernos con tendencia socialista. Y con tendencia del otro lado muy poco. Pero hay regalos. Eso ingresado al tesoro. Luego vienen las deudas, ¿no? Que son parte de la deuda, el bilateral. Lo que nos prestan los amigos, unos bastante amigos y otros poco amigos, pero nos han prestado. Una cosa que tu amigo te presta, a veces sin intereses, a veces con intereses bajos, con plazos cortos, medianos, largos, al final necesitas ese dinero. Son los bilaterales, de país a país. Eso es lo que ha hecho este último, en el último viaje, Arce Catacora. Ha logrado hacer algunos acuerdos bilaterales. Luego, ya para cerrar, viene la deuda multilateral. Y ahí están esos bancos. Yo, general, desde bancos monstruos, especialmente al Banco Mundial y al Banco o al Fondo Monetario Internacional. Ya están la mayoría de estos, CAP, BID, FIDA, con plata, OPEP, etcétera, etcétera. Y ese capítulo hemos cerrado con indicando que ustedes deben investigar la deuda externa, tanto multilateral, bilateral, antes de Evo, con Evo, Mime, con Catacora. Y debemos saber además dónde han ido esos dineros, porque no es cuestión de saber solo cifras. También, luego de haber visto esa deuda que ya han debido hacerlo, nos hemos referido a la deuda bilateral. Eso es de país a país. Y hemos cerrado indicando qué país son los cinco países que producen más petróleo y que venden, producen, venden, producen, venden. Y por otra parte, el gas natural. Y hoy lo que nos corresponde es indicar deuda interna. Y sin esa deuda interna, nuestro país tampoco funcionaría como debe ser. Y para eso voy a utilizar a veces mis fichas grandes para la deuda interna. La Constitución dice claro. ¿Quién es el eje? La autoridad número uno que debe estar para todo Bolivia es el Ejecutivo, o sea, presidente. Con la colaboración de los dos ministros, Relaciones Exteriores y Económico-Financiero. Pero autoriza la Constitución que pueden hacerlo la gobernación, puede hacerlo la alcaldía, la universidad, pero no tan librecito. Tienen que pedir el visto bueno de la autoridad central. Porque si no, no hay el préstamo, ¿verdad? Este es el control. Porque si no se prestarían, pueden imaginarse, la alcaldía. Sin ir lejos. Y han visto lo que roban. Esos préstamos que harían, ¿qué harían con millones y millones de dólares? Pues tienen, ¿no?, su protocolo. Y si cumplen,
las alcaldías están habilitadas, la gobernación. Ahora hemos dicho, vamos a entrar al capítulo nacional, capítulo bancos, que es lo más poquito, porque su mismo colchón es poquito, pues son, yo creo que es como el tiburón, la ballena serían, ¿no? Los bancos internacionales. Y los banqueritos de Bolivia son como el PGD, el PACU, más pequeño. Colchón financiero es poquito. Y uno de los principales en este caso está ahí. Ah, no. Toditas las oficinas centrales, bancos privados, están en La Paz. Pero en el caso nuestro, representación, lo vemos ahí todos los días. Los que caminamos, ¿no ve? Por la Corlán. Está el Banco Nacional de Bolivia. Banquito poderoso. Uno de los más antiguos de Pachamama. Esos dineros, además por justicia, pues, por equidad, ¿cómo vamos a hacer ganarnos a los grandes nomás? Ya no a sus hijos, hay que ganar también. Y después del Banco Nacional, que es uno de los otros más o menos andan por ahí. No podemos decir ni tan grandes que son, pero no le superan al Banco Nacional. Un poquito más, o si quieren ustedes. Y en ese nivel en capital estarían el Banco de Crédito. Banco de Crédito de Bolivia, ahora creo que le llaman. Antes se llamaba Banco de Crédito del Perú, pero parece que han cambiado, sí. Banco de Crédito. En la Natanieto, que ha sido camino de la semana mínimo uno, en plena esquina. Y la tiene bastante movimiento. Y casi al bien, frente al en diagonal está el económico, Banco Económico. Y ese Banco Económico, podría imaginarse, más 50%. No tenemos, no conocemos, pero eso es lo que traen los bancos. Más del 50% de capitales de la familia Ivo Pulpit. Hijo de extranjero, nacido en Bolivia y dueño de varias empresas en Santa Cruz. Lindo fuera, ¿no? Ser su hijo de esa familia y disfrutar de una parte de sus empresas, ¿no? Luego del Banco Económico, también de una familia más de 50% es el que está frente a Intel, ¿no? Estoy hablando del Banco Ganadero. Banco. Pero ambos dueños viven en Santa Cruz, siempre han vivido en Santa Cruz y tienen otro, tú sabes, si son mínimo tienen 10 empresas más. Luego del Banco Ganadero, ahí está cerquita el Visa. Sus oficinas están en la Jordán, creo, ¿no? El Banco Vista. Que también nos presta. El Banco Hipotecario, de repente están pensando, Hipotecario Mercantil. Habían decidido no prestar al Estado grande ni chiquito. Sabrán por qué. Es que a veces son duros de pagar. Eso es verdad. Después bajamos poquito y nos vamos ahí a la calle Esteban Arte. Y ahí está el Banco Solidario, que le llama más como Banco Sol. Banco Sol. Ha crecido en Cochabamba. Y es uno de los principales que llamamos, que mueven los dineros en Bolivia. Solvente, fuerte, cierto, ha logrado coaptar buena parte del mercado. Hay otros bancos un poco más pequeños que ellos. Yo me quedo con una, dos y seis.
entre los principales. No he dicho los únicos. Pero no podemos quedarnos y cerrarnos. Cuidado. Los bolivianos tenemos dos bancos. Estoy usando la sigla del MNR, ¿no? Ese es desde la del MNR de izquierda. Y este otro lado es el MNR de la derecha. O sea, del GONIS, derecha y izquierda. Y este otro lado es de los seguidores que eran de don Hernán Siles Suazo, que en paz descanse. Ya, tenemos fueron nosotros dos bancos. Es importante. El más poderoso, podríamos decir. Otra vez, Banco Central de Bolivia. El BCB está su oficina central en La Paz. Que yo sepa, en Cochabamba no he visto. De repente ustedes, díganme, ¿dónde están las oficinas del Banco Central de Bolivia en Cochabamba? No conozco. Estoy hablando, ¿no? Generalmente está en el casco viejo. Pero es el más poderoso, es porque es nuestro y hemos visto entra todo el dinero. Monstruos. En Cochabamba, en Bolivia, perdón. Con seguridad que es mucho más grande que todo el resto de los nacionales privados. Y el otro, que está en todas partes, el Banco Unión. El Banco Unión. Unión. El Banco Central de Bolivia, como es estatal, no tiene socios. Los socios son 11, 12, no sé cuántos millones somos los bolivianos, estos somos los dueños. Y le hemos dicho al Estado, hazte cargo, administra bien, no robes. El Banco Unido es también de los bolivianos, pero no es 100%. No tengo el dato preciso porque, repito, no siempre es accesible, no vemos, no es todo accesible. Tengo entendido que por lo menos más del 95% por ahí es nuestro. Y tiene ese porcentaje minoritario de accionistas que están en manos privadas. Ese banco, entenderá usted, está en Cochabamba, fíjense, caminen. En la mayoría de los barrios donde hay movimiento económico. Y es el banco que paga todos los bonos, ¿no? Todos los bonos. Por consiguiente, entonces, y los otros alguna vez pagan los bonos, ¿cierto? Cuando el Banco Nacional ve que su capacidad no es suficiente, entonces pide colaboración. Pero no es gratis, hay que poner platito. ¿Por qué no? Para ganar, para todo banco tiene que ganar dinero. Entonces, no se olviden ustedes, estoy diciendo, el Banco Central de Bolivia no puede tener socios. 100% de los bolivianos manejo estatal. El Banco Unión es de los bolivianos, pero tiene una pequeña, un pequeño porcentaje de acciones en manos de los otros. Ese banco, Unión, está ganando platita. Sí. Hay muchos de ustedes, amigos que tienen, no solo ahí, sino en la mayoría de esos bancos trabajan y los suelditos, no digamos malos, si no me equivoco, están entre los 3.500. Seguramente muy raro puede ser un poquito menos o un poquito más. Para empezar. Cajeros normalmente, ¿no? Y uno dice, ¿pero por qué cajero? Porque nunca han trabajado nadie en banco.
¿cómo les pueden dar un cargo, no sé, de supervisor? Si nunca han trabajado, ¿qué van a supervisar? Pero cuando empiezas a encajar, hay unos más. Yo dijera más. De repente a muchos no les va a gustar, pero yo estoy hablando en el sentido bueno, en el sentido positivo. Pendejos, o pendejos, saben moverte, son metedores, y en caja se quedan poco tiempo. Esos pendejos, muy pocos meses se quedan al segundo escalón. Y los que nos falta, los que somos menos pendejitos, en cajero nos quedamos hasta que se nos prende el poquito de decir, ¿qué carajo? ¿Por qué yo sigo aquí? Al final ya dije, no, trabajo es trabajo. Y eso he aprendido. Me tocó un corto tiempo ser asesor jurídico de un banco privado. Salieron los abogados de vacaciones. Normalmente sale un mes, depende de la antigüedad. No puede quedar vacío el contrato. Y me contrataron. Así, tiempos cortos. Y de esa manera, lo poco que sé yo de bancos es gracias a eso. Y además hoy día la banca es más dinámica. Hay gente. Cuando nos falta. Y con cariño, guapos y guapas. Si ese cerebro que tienen funcionar y le explotan al máximo, tienen ustedes un futuro promisorio. Pero si ese cerebro no le explotan como debe ser, porque este el cerebro ordena mis manos, a mis pies, a todo ordena. Si la hacen poquito regular, el éxito también es menos. Voy a poner un ejemplo. Voy a un experiente. Hay un, sí, va, funcionario joven, y me dice, ¿cuántos aún se pagan? Primero me pregunta, ¿dónde tiene algo de su dinerito? Lo que le paga el Estado y cuánto le pagan de interés. Yo puedo decir, digamos, le digo, me están pagando 5, 2, 8, 3. Me pregunta y dice, yo estoy trabajando en banco aquí y yo le hago pagar por lo menos un punto más o 2, 3 puntos más. Su plazo, su dinerito de ahorro. Lo trasladaremos al banco donde estoy trabajando y va a ganar un poco más. Piensen ustedes a ver. En uno me están pagando 2,5 y en el otro me están ofreciendo 3,5. Y en la mayoría andan 2,5 un poco más bajo si quieren. Y uno o dos banquitos están pagando mejor. Yo no sé. Y en él, donde sea, con la gente charlamos y me dicen, por casualidad, nos encontramos un buen tiempo y me discuto en fichar la ley. ¿Y qué está haciendo vos? Estoy trabajando en el banco ahí. Como yo sé hablar quechua, me dice, puta, rápido me he ubicado. Préstamos en quechua. Y muchos no saben usar el quechua y nos perjudican. Y a ese chico le pagan solo por ese hecho un bono más. Y hablando con nuestra gente popular. ¿No ven que yo decimos caserita, comerciantecita, cholita? Catagana con quica y naranja, huanca y papaya, huanca y no sé. Hay vendes para que hay atari. Porque si tú y quita, hay manta maña con kiri. Hay piaus de tu y kiri. O así que porque si tú y cancho. Le hablo con cariño y me va a avisar. Y me dice, ¿cómo hago? Chicuchura con quichu, así, y picanampa.
ahorroman, o si no plazo fijoman. La voy a despertar. Ves que está en su colchón, en su, no sé, en su almohada, en su roperito. Le digo, ese tu poquito le ponemos al banco y te lo va a ganar. En vez que no gane nada, te lo voy a, no sé, te va a ganar 10, 20, 50, 100 pesos, 500 pesos, 1000. Le voy a motivar. El real aquí, ¿qué partido es eso? Ese muchacho, esa muchacha, cuando hace que su banco tenga más clientela, dinero que preste, ese muchacho va a ganar una bonificación, sí, ascenso. Y si no hace nada, sueldito nomás. Y yo voy a ese mismo banco, lo entro, pago, y una dama me dice, búsqueme pues en otra. A mí, para que yo se lo haga eso. Dije que no. Un chico guapo. Yo generalmente no les digo guapos. Un chico guapo me busca. Y luego viene a mi casa porque es conocido. Y seguimos charlando. En el mismo banco, ya cuando hacemos la operación, cuando le dice, señor, tengo otra, búsqueme a mí. ¿Cómo es a él? ¿Dónde están las luces? En la dama que está esperando, sentada. Es como en su casa, ¿no ves? Sentada, que llueva. Y este chico que se mueve en las calles, corretea, busca, mete dinero al banco. Claro, no mete dinero, doble sentido. ¿Cómo es plazo fijo? ¿Ahorro o hace prestar? Pues no, por eso hablo, no luces. Cuanto más hago funcionar, tengo secreto. Ustedes muchos amigos tienen fortalezas. Esas fortalezas están dormidos en ustedes. Hay que ser metedor, hay que ser pendejo, como decimos. Yo le digo a la dama, hago unas como estamos, no se ve la sonrisa, y le digo, tal vez en otro. ¿Qué le he dicho? He dicho, damita, tú sentada jamás vas a lograr eso. No vas a prosperar, te vas a quedar así. Trabajarás en el banco, pero prosperidad, creatividad, ascensos. Y a ti somos muchos. En general, en la casa, en el hogar, hay algo que no es fácil, puedo ser metedor. Si no hay camino, alguna vez han de oír de algunas obras. Si no hay camino, construye, abre tu camino en cuanto sea del comercio. Angosto, sinuoso, lo que sea. Con este capítulo que estamos hablando, se me va a acordar cuando sean viejitos como yo. Si van a lograr, es gracias. Y si no van a lograr prosperidad, es que no han hecho funcionar demasiado. Y estoy hablando de trabajo honesto, transparente. Ahí hay que meternos de otras cosas. La pregunta es, cerramos este capítulo. ¿Cuánto es la deuda interna? Perdón, en pasado. ¿Cuánto fue la deuda interna nacional del Estado plurinacional antes de Evo? ¿Cuánto con la Yanine y cuánto con Arce Catacora hasta donde conocían? De repente tal vez de Arce Catacora no haya.
Estamos, generalmente hacen eso, cuelgan los datos económicos cada, muy raros trimestres, si no semestre, semestre, año. Eso por una parte podríamos hablar de los bancos 100% privados. También tenemos datos claritos de la deuda interna con nuestros bancos, nuestros. Porque si nuestros bancos, de nosotros, solamente se ocuparían de pagar, dar bonos, ¿y con qué pagarían a su gente? ¿Cuántos bancos? Unión hay. Muchos bancos Unión también presta, han debido ver. Hay cartera, ¿no ves? De plazo fijo en dólares y en nacionales. Hay cartera de ahorros y otros. Y cuando entra un banco, a comparación, repito, de lo que opera asesor, se han abierto mucho más los bancos. Tienen mucho más trabajadores. Mucho más cajeros están viendo. El único problema es, no sé si decir por una parte un poco de suerte, pero en el sector privado no hay mucha muñeca, ni mucha, como decimos, apoyo. Nuestro currículum ayuda mucho. Me imagino que ustedes han acumulado en su vida universitaria papeles, certificados, asistencias, talleres, paneles, cursos, encuentros. Ayúdame. Y luego también este último tiempo, por los amigos que tengo ahí, en jóvenes como ustedes, me encuentran en la comunidad, ¿cómo se han sentado? Y dicen, he hecho un diplomadito. Y los otros no tienen. Y estoy ahí. Ahora el diploma, los diplomas DIPS hay varios, ¿no? De diferente tipo. No conozco, ¿para qué voy a mentirles? ¿De qué diplomado? Solamente en el hecho fue un diplomadito. Entonces cuando nos despedimos, y de qué habrá hecho, ¿no? Me estoy imaginando que ha debido ser en el campo económico financiero. Porque para que en un banco gane y le diga, mi diplomadito me ha ayudado, pues estoy imaginando algo de eso. Capítulo. La materia no es decir fríamente de empresas, estos recursos económicos financieros, no fue la materia. Y una institución es que vigila, es activo. No puedo decir tiene vida. Pero un banco, cuanto más activo, así como nosotros, es mejor que sean pasivos. Hay hombres y mujeres bastante pasivos. Poco activos o bastante activos. Uy, que aquí son bastante activos. El mundo es también. De aquí. El mundo es bien amplio, pero no para nosotros es chiquito. No hay que quedarse con él. O sea, no hay que quedarse con el cerebro chiquitito. Muchos somos usados. Papá, mamá, somos usados. Entonces, el mundo, así como es enorme, mi cerebro, mi cabeza también es enorme. Cerramos ese capítulo de recursos económicos financieros nacionales, internacionales, bilaterales, multilaterales. Y van a leerlo algún material que tengo ahí, lo voy a colgar para que lean. Voy a buscar qué otro material más hay. Un poco más, poquito más. Es que son pocos los que escriben. Muy poco material en libros para un poco actualizar. Ustedes, como tienen más tiempo que yo, si tienen, mejor hay que seguir enriqueciendo.
ese capítulo entonces económico, pero resulta el pilar número uno para que un país prospere. Cosas por su pueblo, por los sectores sociales, incluido por el mismo Estado y por la empresa privada, etc. No tenemos un seguidos en administración. Y cuando hablamos de administración, ojo, otra vez estas cinco palabras. Y de verdad, jóvenes, les digo, si hubieran, ojalá deberían haber tenido cuando estaba la U, su foquito debía haberse prendido. Ojalá hubieran tenido un profesor en secundaria que les diga, jóvenes, la vida funciona en base a la administración que cada uno hace de su vida. Es que yo no he tenido un profesor que me haya dicho eso. Había un señor que había sido de la U, que cuando estuve en quinto de secundaria envió un representante para invitarnos a una charla, un sábado, fuera de clase. Y nos invitaron solo a dos colegios nocturnos, solo no a ese día. Éramos dos quintos y dos quintos. Yo Domiro Beltrán, José Antonio. Te agradezco mucho que en paz descanse. Estoy hablando de Arturo Urquidi. Cinco veces mejor. Ese señor que nos dijo lo que acabo de decir. Jóvenes, hasta hoy día han vivido hueveando su vida, así popular. Han hueveado, hueveando. Igual que su papá, su mamá. Esa vida que llevan, intrascendente. Más, ¿no? Hay lindas cosas que nos ha dicho y nos, me acuerdo, no me dijo así como yo, pero teóricamente dice, jóvenes, cinco pasos, cinco etapas, que todo hombre, mujer, casado, soltero, empresario, no empresario, presidente, ama de casa, debería saber y debería practicar todos los días. Y esos cinco pasos se refiere a administrar. Y quinto rector hablo. O sea, ya había sido cuatro de rector y iba quinto al importante. Y por eso yo digo, cinco pasos. Y en los exámenes, voy a preguntar por qué. Por eso es derecho empresarial. La empresa se administra, planifico. Un empresario individual, colectivo, privado, público, universidad, alcaldía, el jefe, el ama de casa, el contratista, el instructor de mi tipo, planifica, no hace al tuntún. Si no, las casas se caerían, pues, de 5 o 10 pisos a un poco tiempo. Y lo que debe hacer el estudiante cuando entra a la U, chambonea en primer semestre. David, derecho de piso es eso. Nadie le ha dicho que planifica. Pero en el segundo debería aprender y decir, yo tengo que planificar todo lo que voy a hacer este segundo semestre. Voy a llevar estas 5 o 6 materias. Voy a estudiar así. Voy a practicar así. Me voy a reunir así. Voy a conseguir material así. Voy a dormir tantas horas. Y todo. Para todo el semestre. Y con este ejemplo voy a cerrar. No voy a alargar. Nunca me he aplazado
en ninguna materia en la U. Me ha aplazado los parciales, pero nunca en una materia. Yo debería estudiar Derecho 5 años y he terminado en 4. Ahora, ¿producto de qué? Repito, me estoy acordando de ese profesor que voluntariamente, en forma libre, nos invitó. Qué bueno, ¿no? Que un rector de la universidad invite a una pre-promo de 2 colegios, 4 cursos, o 2 paralelos. Nunca he visto. ¿Qué he hecho? El primero, como siempre, he chamboneado poquito. Pero para entrar al segundo, todos sabemos el pensum del programa. Lo ves una hojita. O 2 hojas, póngale. Y esta hojita las materias. Primero, segundo, tercero, todo, ¿no? Entonces, cuando estuve en primero, me han dado el plan, o yo me he conseguido el plan y he dicho, bueno, esto no me queda más que con. Pero, ¿qué viene para el segundo? 5 materias. Me voy a comprar los libros. Para entonces no había fotos. Me voy a comprar textos. Aquí en rodillos. En esténcil. Voy a conseguir de los que han vencido ya. Voy a rogarles que me vendan. Entonces termino, por ejemplo, por decir el año, en noviembre. Y ese noviembre consigo los 5 textos o libros. Tengo vacación diciembre, enero. Esos textos, libros, proyectos, o sea. ¿Qué he hecho? Las noches. He trabajado de día y de noche. He terminado de leer todo. Ha empezado el año en febrero o marzo. Primera clase, el profesor dice, hoy día vamos a dar introducción, generalidades y este tema. Y puede avanzar una parte o nada, pero la segunda más. Yo he estudiado. Ya más o menos tengo ideas. Y en esa su primera clase le digo más bien, y estoy este otro. Algunos se enojan. Entre serio. Mira, yo sigo preguntando. Y no me aplazaron. Y con los compañeros, unas reforzadillas. O sea, ¿qué quiero decir? Me he adelantado. Antes de que lo docente avance. Gracias a ese profesor que me dijo planifica. Y la mayoría, ¿para qué no me van a mentir? No planifican. La mayoría no planifica. ¿Qué debe hacer el papá cuando se casa y tiene mujer? ¿Y qué debe hacer la mujer? Y viene el primer. Debería planificar. Debería organizarse, segundo, ¿no ve? Planificar y organizarse. Porque tiene que cada día, cada semana, etc. ¿O no? Y si es en una empresa, hay que integrar el personal. Y en la familia, ¿qué voy a integrar? A la que el hijo, la hija, aquí, que no se va, que no se pelee. Como papá, debo dirigir ese hogar. Que no tenga hijos, drogos, alcohólicos, rateros, delincuentes. Dirigir. ¿Y qué más debo hacer? Controlar. De repente se me está desviando. Y de vez en cuando voy a ir a su colegio, voy a ir a preguntar asistencia y otras cosas. Y lo mismo voy a hacer personalmente en mi vida. Entonces esos 5 pasitos tienen unas características. Clases de planificación, tipos, necesidades y otras cosas. Importancia, razones. Y esos 5 pasitos, hasta el día que se mueran, así es la vida. Hasta morirte hay que planificar. Porque las ciencias evolucionan, avanzan, cuando lento avanzan.
Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de administración, hemos dicho, ¿no?, organización política, jurídica, y la parte administrativa, la administración estatalmente planifica, organiza, integra, dirige y se controla. En lo estatal hay problemas, hay fortalezas, debilidades, hay amenazas, hay oportunidades, como todo. Pero cuanto cada con el tiempo pasa mejor, un gobierno lo hará mejor, otro lo hará peor, como hay de todo. Y en ese entendido, para eso me sirve esta segunda explicación. El Estado, así como la empresa privada, administra recursos humanos, gente. Los recursos humanos son conjunto de personas, grupo de personas que son importantes. Y hay que organizarlos, que se organizan para cumplir objetivos y metas. En cualquier empresa, conjunto de personas son elemento básico que hay que organizarlos, pero al mismo tiempo integrarlos para cumplir, vuelvo a repetir, objetivos y metas. Y para que eso se haga, hay que hacer una administración de calidad, eficiente, eficaz, de calidad y con calidez humana. Y va a funcionar. Siempre y cuando, pero ese presidente, gerente, director, sea buen administrador y buen controlador. Y si él no puede, tiene que tener colaboradores para controlar. Porque se nos desvían nuestro personal. Y en ese sentido sabemos muy bien, repito, en el hogar, en la empresa, instituciones, los recursos humanos son indispensables. Por ejemplo, Taquiña, lo más conocido que tenemos en Cerebet. Que yo sepa, nunca ha estado en pérdida. Pero ¿cuál es su elemento recurso humano número uno? El número uno, capitalista, el empresario. ¿No ves? Un hombre o mujeres que se han formado sociedad y tienen dinero. Pues, ¿de qué me sirve porque yo sea Superman, que sea superinteligente y no tengo dinero? Y no tengo con qué garantizar al banco para que me preste ni casa, ni auto, nada. El banco me va a prestar. Estamos hablando de por lo menos $500,000 me va a prestar a un pelado. Entonces, la empresa se hace, estoy hablando por de Taquiña o de Maná, se hace con personas, claro, que tienen que tener algún conocimiento básico y que deben tener capital. Depende de qué estamos haciendo. Ese es el elemento número uno. A ver, que aparezca una empresa sin un empresario. Todos. Ese empresario ha pensado en grande, Taquiña era chiquito. Ahora es enorme con los años. Necesita recurso humano número dos. Y ese número dos se llama profesionales. Ingenieros, ya, licenciados. Vamos a encontrar economista, auditor, un ingeniero industrial, eléctrico, mecánico. Al principio, por lo menos, necesitamos unito dos. Y a medida que crece, va a crecer la empresa, voy a tener más profesionales. ¿Pero de qué me sirve tener a los dueños con su dinero, su infraestructura, y solo tengo ingenieros y profesionales? ¿Y quiénes van a hacer la dura de trabajo? Como el caso de la construcción de una casa, la parte dura,
el obrero. De que, pues, queriendo y no queriendo, no. Ahí tienen ustedes los tres recursos humanos más impensables y necesarios. Sobre esa base gira la empresa. A ver, le quitaremos a los obreros de la o de la Manaco. A ver, le quitaremos. O de cualquier empresa, sus obreros les quitaremos. ¿Quién va a fabricar? O le quitaremos a los intelectuales. Y el dueño puede tener conocimiento. No sé si me ocurre decir de repente eso. A ver, ¿en qué? Solo economista. ¿Quién se lo va a hacer la parte industrial, eléctrica, electrónica y la parte y la jurídica? ¿Quién se lo va a hacer? ¿Ves? Importante. Y estos dos, sin este número uno, tampoco funcionan. A eso se refiere cuando hablamos los recursos humanos son conjuntos de personas que son elemento principal para la organización, funcionamiento de una empresa y que cumplan objetivos y metas. Y eso aplíquenlo donde quieran y lo vamos a aplicar en nuestro hogar. En el caso boliviano, estamos hablando totalmente, y este esquema me sirve. Tengo recursos humanos, realmente antes era la Yanini. Último en vez de ella es Arce Catacora. Primera autoridad, al final ha sido de golpista, no nos importa por ahora. Pero ha dirigido gabinetes de ministros. Esta es, en el Palacio Gobierno, es la mesa ovalada enorme, ahí están sus ministros. Quiere hacer funcionar la policía y ha hecho funcionar la policía. La primera autoridad que dirige la policía es el presidente. Pero el presidente no puede. Por eso a esta señora lo he trasladado presidente. Eso dice, primera autoridad de todo es, en base a la Constitución, el decreto supremo se lee. Es ella o él. Ahora es Arce Catacora. Y debe funcionar la policía y para eso nombra a su ministro de gobierno. Antes Murillo y hoy día no sé qué se llama. Nuevo, ¿no? Obvio, ya lo he visto varias veces, pero todavía no puedo no memorizar su apellido ni su nombre. Joven, una vez en promoción, se han renovado las autoridades. Me alegra eso. Ese presidente Catacora le ha dicho, ministro, tú te vas a ocupar de hacer funcionar toda la policía y búscate quiénes te van a colaborar en la primera ronda, en el primer anillo. Y se ha nombrado a los viceministros, a veces en el primer equipo, y de confianza con el presidente, de curso humano. Este señor es nuestro empleado, funcionario, presidente. ¿Y quiénes somos los, en este caso, los dueños de Bolivia? La sociedad boliviana. Los propios de Bolivia, la sociedad de Bolivia, nuestro empleado, funcionario público, presidente. Este no puede estar en todas partes, delega entonces ese poder a los viceministros. Y les dice, señores, ustedes, en base a las leyes, hagan funcionar. Pero a la vez, la estructura, usted también es enorme. Este ministro tiene que dirigir al alto mando policial, comandante de la Policía Nacional, y los siete, a veces son puro coroneles, a veces generales todos, o un general más seis coroneles. Ese es el mando alto mando oficial. Seguimos en una parte
administrativa. Autoridad, aquí es vertical, ¿no? No, acá no hay reto. Estos a la vez nombran a los comandantes departamentales y los departamentales nombran a las provinciales. Seguimos, autoridad. Y todos estos comandantes hacen funcionar a más de 45,000 policías, la base. Y para ser en Bolivia, sales bachiller, vas a la Unipol 5 años o vas a la escuela básica policial 2 años. Estudias gratis, sales y eres policía el 1 de enero. Y escoges inclusive dónde quieres ir. Generalmente los que estudian en Cochabamba se quedan. Muy para otro lado. Y en el resto del país. ¿Y qué le decimos a estos policías a través de estas autoridades? Su misión. Número 1. Deben garantizar orden. En todo sentido, orden, calles, avenidas, plazas, instituciones públicas fundamentalmente, resguardar edificios públicos, orden. Y cualquier liviano, personal o grupal que quieren interrumpir, policía reprime. Primero dialoga. No entienda reprime, gas. Hay que dispersar. No meter bala. Permítanme el cuidadito, mi energía eléctrica, algo ha ocurrido antes de que se apague. A ver. No. Ya creo. Listo. A veces el enchufe se mueve o está muy flojo, no estaba por apagar. Listo. Entonces, en el campo de la policía, decíamos, la autoridad es vertical. No hay retorno, sino en muy pocas acciones. Por eso, porque es policial. Y ahí hemos dicho la primera misión que la policía de antes, de hoy, mañana y en el futuro va a cumplir es garantizar orden. Y hoy en día en Bolivia, más o menos, yo creo que podemos decir hay un 45% poquito más, o perdón, 95% poco más de orden. Y cuando hablo de orden, usted me está refiriendo, por ejemplo, ha habido intentos de manifestaciones, de bloqueos, con referencia al problema del COVID. Por una parte, no de médicos. Y por otra parte, los que quieren hacerse vacunar exigen, pero no hay vacunas. Gracias, terminado. En otros lugares, lo poco que queda están concluyendo. Y no fabricamos nosotros. Han visto en el mundo. La mayoría no fabricamos, estamos esperando que lleguen. Entonces, bien complicado para quien sea que esté en el gobierno. Es decir, pues preferencia a Bolivia, porque nos están exigiendo. Son turnos. Y tienen que cubrir todo hasta agosto, creo. La mayor parte de la vacunación. Entonces también es delicado, no voy a estar ahí arriba y querer satisfacer. Y luego, por otra parte, orden todavía en algunos bancos. No hay policía, distancia, barbijo, el alcohol, el gel. Y ahora seguramente van a endurecer otro poquito. Entre ayer y hoy he escuchado que estamos empeorando por esa ola, ¿no? De la cepa brasilera que está ingresando y hay bastante contacto en Santa Cruz y muertitos también. Ojalá a Cochabamba no nos llegue.
pero la gente se mueve especialmente por mencionado. Entonces la policía, fíjense su rol. Hemos visto la pandemia en las calles, de día, de noche, en los bancos, en los hospitales, en las cajas, para entrar a los mercados o no han cumplido su rol. Creo que en la pandemia hay que reconocer, han cumplido. Se han contagiado también, inclusive algunos muertos salieron de la policía. Pero sus dos, para garantizar orden, y al garantizar orden nos ha ayudado para que haya menos contagios y menos muertos. Recurso humano. Y producto de eso, si hay orden, seguimos luchando, nos están exigiendo orden, el segundo paso va a haber paz. Más o menos hay paz en Bolivia, más o menos. A mí yo dijera que estamos sobre un 95%, poquito más de paz. Pero tiene una tercera función más la policía. Y eso es lo difícil. Me voy a morir, les digo yo. Me voy a morir sin conocer. Voy a decir. Y muchos nos vamos a morir. Inclusive, de repente me van a decir pesimista. Ustedes también se van a morir sin conocer el logro de la justicia. Justicia social para todos. Ni en Estados Unidos, ni en España, ni en Francia. Peor todavía en América Latina, no hay justicia. Estamos luchando para lograr algo de justicia. Había sido difícil. Policía, no tener porcentaje. Fiscales corruptos. Una cantidad. Jueces corruptos. ¿Quién va a hacer justicia? Y eso es así. En la casa. Justicia, a ver, papá, mamá, hijos. A veces en muchos hogares no hay. En el barrio, la familia grande. No están viendo feminicidios, infanticidios, violaciones, maltratos. Entonces la policía cierra. Yo dijera triple rol, orden, paz. Y por esa labor, a la policía le pagamos con dineros que sacamos de aquí. Porque no hay otros recursos para cumplir ese rol. Y no solo les pagamos. Saben ustedes muy bien que la parte del sueldo tiene un bono. Tienen cada 6 meses, creo, un quintal de arroz, azúcar, harina. ¿Para qué? Para tenerles más o menos, ¿no? Equilibrados en su haber. En su mantención de sus hogares, recursos humanos. Y esa lucha significa, pues, delincuentes, asesinos, violadores, narcotraficantes. Bueno, muchos policías a veces se hacen matar. Es mal, por mucho que sea uno o dos, una vida humana no tiene. De esa manera ya ubicamos y terminamos, y voy a correr con lo otro más rápido. Así funcionan recursos humanos estatales en todas partes del mundo, con algunas pequeñas diferencias, porque en todo país hay policía. Y lo haremos desaparecer la policía. ¿Quién nos garantiza ese poquito? Les criticamos, de acuerdo. Tenemos que criticar para que proponer solución. La familia tiene que cambiar, pues, para mejorar. No solo es criticar. Y luego viene que no hay policías. Las fuerzas no están.
o los policías son más de 45 mil a la fecha, más o menos. Las fuerzas menos. Creo que no llegan ni a 20 mil. Además, a ellos se los prepara para matar, para asesinar, en otras palabras. A los policías se los prepara para dialogar y para deprimir con gas lacrimógeno primero. Las Fuerzas Armadas es directo a matar con fusil, como han visto ustedes, con GON y con AIMIN. Podemos hacer desaparecer las Fuerzas Armadas. Parece que en parte vale la pena, en parte. Porque a ver, analicen lo que hacen las Fuerzas Armadas. A la policía les veo rondando aquí, allá, instituciones, en las marchas, a veces un poco protegiéndonos. Las Fuerzas Armadas, ¿qué hacen? No les veo hacer nada. No ve tantos cuarteles, estoy yo con el Clinton. Veo la séptima división, en la chimba. Lo más cercano, no sé nada. Las ocho entradas, no ve con los morados, recordar a la séptima. Exacto. En este edificio. El Estado Mayor del Comando de la Calama. Claro. El CITE. Me gustaría que fabriquen sillas. Por lo menos. Porque de eso les pagamos. ¿Deberíamos pagarles de eso o no? Y ganan sueldos. Y que estuvieran con el sueldo que ganan. ¿No creen ustedes que se debe cambiar el rol de las Fuerzas Armadas? Que deberían producir, como en muchos países, pocos. En el caso boliviano, para la mayor parte de las veces han servido para masacrar al pueblo. Y cuando hablo de masacrar del pueblo, solo quiero mencionarles, a ver si puedo. Aquí tengo uno sencillito que dice Historia de Bolivia. Ahí está la foto del Palacio Legislativo. Y ahí está Bolívar. Y la Historia de Bolivia. Miren, algunos de vosotros vuelvan a chequear que ahora más jóvenes, y le dicen a los presidentes, militar, civil, creo que son menos, y la mayoría han deprimido al pueblo, han matado indios, campesinos, trabajadores, civiles, mineros, así todos han masacrado al pueblo. Y nadie dice nada. Al único que le ha metido a la cárcel es a Luis García Méndez. Al único. O sea, no permitir que cualquier gobierno que entre y masacre al pueblo. Claro, es que no me maten a mí, a mi hijo, a mi hermano, o lo que sea, a mi mujer. Es que, ¿qué me importa? El mundo no es así. Segundo, recurso humano. La policía. Para mí dos son importantes del mismo nivel, educación y salud. En este caso, presidente de Catacora, ministro de Educación, no sé quién. Lo mismo, constitución, leyes, decreto supremo. Y este ministro de Educación debe, ¿no? Esto sí, hacer funcionar toda la educación. Primaria, secundaria, institutos, actividades,
tanto públicas, privadas, estoy hablando de supervisar, controlar a los particulares, pueden hacer lo que les da la gana también. Y para eso ese ministro de Educación tiene a los directores. Primero yo dijera a sus viceministros ahí en su equipo. Y luego entraríamos a los directores departamentales, a los directores distritales, y luego entraríamos a los directores de unidad educativa. ¿Conocen ustedes? Todos hemos entrado a la escuelita, al colegio, ¿no? Ahí también es vertical, pero no tan vertical como Poli. Esto tiene retorno. Aquí se dialoga. En buena medida se dialoga porque la educación no puede ser impositiva. Solo que ese diálogo a veces es complicado. Y es complicado porque no es fácil hablar de educación. Usted sabe muy bien, en el mundo hay dos tipos de educación. Hay una educación conservadora, que responde a los intereses del sistema capitalista. Y hay una educación liberadora, responde al sistema socialista. Y en la mayoría de los países, los gobernantes nos van a aplicar educación conservadora, pasiva, conformista. Bueno, pero más allá de eso, tenemos a los directores en tantos centenares de escuelitas, colegios, y ellos dicen a los maestros, a todo el magisterio nacional, urbano y rural. Hoy día en Bolivia, en todo, en los 9 departamentos, antes se llamaban normales, ahora son escuelas superiores de formación de maestros. En todos, áreas rural y urbano es 5 años. Y repito, todas ahora son gratuitas. Cochabamba era el único que tenía particular, la católica. La católica ya no puede formar maestros, sino esa casa superior que se llama Simón Rodríguez. Y tiene 3 edificios, porque es enorme. Una parte está en Quillacollo, ahí en el temporal, y otra parte en Sacado. Son hartas carreras, por eso. Y un solo edificio no mantiene. ¿No? En esos edificios trabajan 5 años, egresan, y hoy día son más de 120 mil maestros. ¿Y cuál es su misión? Conducir, ya no es como antes, enseñanza, aprendizaje. Hoy el profesor no es nada, ¿por qué caso? Porque todo ya está hecho. Todo está hecho. ¿Qué hacemos en la U? La mayoría de las cosas ya está hecho. Repetimos lo que la ciencia ha hecho. No vea, comprobado, experimentado. ¿Qué hacemos? Repetimos. Entonces, los profesores en general somos guías, orientadores, facilitadores del conocimiento. Quizá todavía podrían ponerle en la escuela que enseñe. Un poquito más delicado, ese niño de 5, 6 añitos no sabe qué es la A, la B, la pala. Hay que guiarle. Aún así, sigue siendo guía. Pero llamémosle porque el profesor se va a llevar para enseñar la palabra pala, por ejemplo. Va a tener que llevar una pala chiquita. Y los chiquitos saben que con la pala se mezcla la arena, el cemento, el barro y cosas así. Enseñar mamá. Hay una imagen de la mamá o del papá, ¿no? Pero aún sigue siendo ahí facilitar conocimiento. Todos los profesores conducen procesos educativos. ¿Quién aprende? El alumno. ¿Y en qué consiste esa educación? Formación integral, intelectual, habilidades manuales y un poco de interacción. Y eso lo hacemos con cariño, con amor. Teoría y práctica. A medida que el chiquito va desarrollándose, hay que darle teoría y práctica. Y en la universidad, con mayor razón,
para que se integre a la sociedad saliendo bachiller o saliendo universitario profesional, para que se integre y se defienda en la vida. Entonces, eso es la formación integral para la vida, teoría y práctica. ¿Qué queremos hacer al final con la educación? Hacer que Bolivia sea más grande. Digo, económicamente, políticamente, socialmente, científica, tecnológicamente. Y para hacer eso en la educación hay que invertir. Los colegios no tienen laboratorios de química, de física y otros. No tienen, a ver, internet, por ejemplo, ¿no? Ahora un poco ayuda el celular. No es todavía suficiente. Entonces, en aquellos países del primer mundo han invertido muchos millones de dólares. No nos igualamos, ¿no? ¿Dónde investigan? Seamos sinceros, ¿dónde investigan? Esto del COVID, ¿dónde han investigado? ¿De cómo han descubierto? ¿Y de cómo han creado la vacuna? En Bolivia, ¿será que algún día la generación de ustedes va a crear laboratorios del primer mundo? ¿Será que vamos a tener científicos de ese nivel en Bolivia? Ha sido complicado, ¿no? Son probos. Hasta ahora, 5 o 6 países los que están, o han creado la vacuna, Corea, 4. El Brasil está experimentando. ¿Dónde más hemos visto? Un año. Eso es la educación. En educación hay que invertir, no es gastar, invertir. Tal vez traer esos científicos. O hay que mandar bolivianos como ustedes, jóvenes, buena edad, egresados. Bueno, generalmente prefieres las autoridades con cartón, pero jovencitos, recién saliditos, mandarles para hacer maestrías y doctorado. Y esos que van a lograr eso, retornan a Bolivia y forman. Otra etapa más todavía hay que volver a mandar. Esos retornan y forman. Y eso es inversión. Si no invertimos, estamos hablando de educación, ojo, ya estoy viejo. La misma cantaleta. Y estoy viejo. Yo entiendo en parte. Faltan dineros, dirán. Pero podríamos gastar en otras cosas menos para llevar esos dineros a esta educación que queremos de alto nivel. Espero que ustedes en su generación puedan lograr algo de eso. Y no me voy a morir, no lograr todavía de eso. ¿Para qué voy a tener esperanza en 5 o 10 años más que va a quedar de eso? Excelente. Y lo de decir educación, lo repetimos en salud. Presidente, ministro de salud, luego tiene viceministros, y departamentales de salud, como los sedes, ¿no? Los sedes en cada departamento que manejan a los médicos de los hospitales públicos, centros de salud, enfermeras, paramédicos, y eso lo hemos visto en la lucha por el COVID. Por aquí, por allá. Y hoy día seguimos. Y esta lucha. Y en un país del tercer mundo, complicado. Pero hay que seguir luchando, no hay otra. Porque ningún país de la noche a la mañana lo va a solucionar. Están viendo. En Estados Unidos siguen muriendo, en España, en Italia siguen muriendo. País del primer mundo. Brasil sigue muriendo, creo que es la más cantidad. Y en Bolivia. O sea, ni en el primer mundo han podido combatir el coronavirus con semejante infraestructura que tiene el área de la salud. Y en Bolivia no es una cuestión de crítica. Lo que debemos poner al hombro es todo y orar. En un país, repito, los incluye.
Y si usted les toca continuar con esa lucha, incluir lo que tanto decimos, eso es construir un mundo mejor. Pero no minorías. Hasta hoy día las minorías tienen todo. No sé si será cierto o no, hace unos días han dicho. O más bien escuchado en el informativo. Manfred Davis ha viajado a los Estados Unidos y qué hacerse vacunar. La gente que tiene plata viaja, pues. Y ustedes, nosotros, ni a Punata pueden decir, no, ni a Paz, ni a Oruro pueden decir. Y no sé, no me consta, pero alguna vez también. A veces callan, ¿no? Viajan de callado. Gloria Medina viajó a los Estados Unidos para hacer un chequeo general médico. Claro, millonario. Se sube a la vida. Allá está. Retorna con chequeos, sin chequeos. Lujo. Y nosotros. Y entramos ahora a los recursos naturales. También acá viene otra vez la cabeza, ¿no? ¿Quién administra los recursos naturales? Presidente, ministro de hidrocarburos. Ahora le han juntado. Antes eran dos carteras. Un docente del San Simón, no me acuerdo, pues. Ingeniero eléctrico, que era el ministro de área eléctrica, la energía. Ahora creo que han dicho que mucho gasto, lo juntaremos. Pero como es, ahorramos un poco de dinero. Ahora, presidente, ministro del área de hidrocarburos y energía, manejan los recursos naturales no renovables. Según la Constitución Política del Estado, artículo 348 y siguientes, nos dice: nuestros recursos como carburos, energía, minería, agua, son recursos estratégicos, dicen estratégicos, que cuesta mucho dinero, que hay que cuidarlo, que hay que protegerlo para que beneficie al pueblo boliviano. Están nacionalizados y se deben mantener toda la vida nacionalizados. No se debe privatizar. Porque si se privatiza la plata, se lo llevan los gringos. Y para que no queda nada, hubiera mayor pobreza, muerte, enfermedades. No hemos vivido. Y en ese entendido, la Constitución Política dice, ¿no? Todos estos recursos naturales es del pueblo boliviano. Y le hemos delegado mediante elecciones lo último, Arce Catacora y Adahuanca, que dirijan y hagan una política nacionalista de cuidar esos recursos. Y esos recursos, repito, nacionalizados, lo hemos comprado. Bien administrados, deben beneficiar al pueblo boliviano y han beneficiado. Solo quiero mencionar uno en el área de Iruca, aparte de haber recuperado yacimientos, aparte de haber creado la separadora de líquidos en Santa Cruz y en Cochabamba. Eso lo hemos recuperado, lo hemos mejorado. Pero esa nueva fábrica de fertilizantes en Chapare es de hidrocarburos. La de tubos plásticos en La Paz es de hidrocarburos. Y hemos dicho al ministro, lo mejor, y hasta donde sabíamos, esos nos dan buenos ingresos. Y por lo menos ese del Chapar está parado. Entonces, recursos, y no me van a dejar mentir, con esos dineros, repito, se han hecho fábricas, como por ejemplo la fábrica de Oruro. Bolivia no tenía su propia fábrica de cemento. Cobos es privado. El resto es privado.
Y cuando el Estado crea una empresa, da pues trabajo. 100, 200, 300, 400, 500 trabajadores. Y luego, directo y los indirectos. Y esto, y este sistema, más allá de crear obras para pagar sueldos, bonos. Ah, ahí vienen los bonos. Juancito Pinto, Juan Azurduy, etcétera. ¿O no ha usted recibido? ¿O sus hermanitos o sus sobrinitos han recibido? ¿Van a seguir recibiendo? Los gobiernos que no eran populares, ¿por qué no hicieron eso? Si había tanta plata. Porque muchos de ustedes, sus parientes inclusive, no ve, le critican al gobierno de Evo y al gobierno de Catacora, que están recibiendo las rentas. Los comerciantes, choferes, campesinos, nunca recibieron ningún bono, ninguna renta. Se están beneficiando a la mayoría del pueblo. Punto. Recursos no renovables, hay que cuidarlos, hay que protegerlos para que beneficien a las mujeres de un pueblo. Ese tubito que está entrando a las casas para cocinar, gas domiciliario. Yo no tengo todavía eso, pero algunos de mis vecinos tienen y al mes gastaban dos garrafas. A 2, 22. Y ahora, con ese tubito, no gastan ni 20 pesos. Pongámosle de dos que bonito. ¿Es beneficio o no es beneficio? Un mayor es comentario. Eso hay, yo creo que hay que mantener. Yo dijera algo más. Hay que seguir perforando el piso. Hay que seguir encontrando petróleo. Hay que seguir encontrando más gas. Porque lo que tenemos estamos gastando. Yo sé que todavía es para algunos años. Pero si seguimos perforando y encontramos, tenemos reservas. Y podemos vender a países vecinos, sí, podemos vender. Lo otro, recursos, en este caso renovables. Importante también, una parte de recursos renovables son los bosques, los parques nacionales. ¿Qué vamos a decir? Los refugios de animales silvestres y otros. Y la otra parte son las tierras agrícolas. Tierras agrícolas, la Pachamama. Todo es Pachamama, pero le estoy haciendo un poquito hincapié en las tierras agrícolas. Porque la selva sigue siendo una selva, el parque sigue siendo selva, pero las tierras agrícolas se trabajan. Y está dividido en dos áreas, o con dos áreas. Uno está en manos de privados, esos latifundistas, grandes empresarios de Santa Cruz, arroceros, azucareros, soyeros, aceiteros, ¿o no? Tienen miles de hectáreas. Deberían tener solo 5.000 hectáreas o 5.000 hectáreas. ¿Pueden imaginarse cuán grande es 5.000? Una hectárea es un manzano. Creo que todo Cochabamba sería apenas 5.000. Y eso, contaremos a ver los manzanos. Entonces, un empresario privado en Santa Cruz de... No lo digo yo, sino lo dice este librito. Deberían tener los empresarios en Santa Cruz, porque el pueblo ha votado 5.000. ¿Quién tiene 10, 15, 20, 25.000? ¡Ay! El Estado debería recuperar. Y ese recuperado, estoy hablando del sector privado. Yo, siendo Estado, saben qué hubiera hecho. Dos ejemplitos. Para decir recuperar y criticar a este gobierno de mierda, el otro. Pero a lo largo de mi vida planteo soluciones a algunos
algunos he participado, lo han llevado a cabo, algunos lo han dicho. Yo hubiera hecho mínimo en el DENI en este caso. Dos empresas a dos. Hay gente que tiene 20.000 hectáreas. Le quito 15.000 de uno y del otro 15.000. Hay todavía hartas familias que tienen esa cantidad. Pero fíjense, solo quito de dos. Y en 15.000 hectáreas le pongo a dos estaquillas. En el otro, grano de oro. Lo que más consumimos. Y el otro, el popular. Tres. Voy a gastar, no voy a gastar, voy a invertir. Voy a comprar tractores y voy a contratar ingenieros, agrónomos y otros obreros agrícolas, campesinos que quieren ir a trabajar a la tierra. Hago infraestructura, edificios. Y el resto de los equipos y hago producir a dos en un año. Tal vez la infraestructura me pueda llevar un año. Pero en el segundo año voy a tener a dos toneladas. Y los de Santa Cruz nos venden el quintal en 150. Estado, voy a vender en 120. ¿De quién le van a comprar a la gente? Lo que sobra, voy a vender. Igual sigo ganando. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué he logrado? Va a entrar al Tesoro General del Estado. Mayor beneficio para el país. Y además he generado trabajo, directo e indirecto. Solo con arroz. Para que vean, aquí viene la otra propuesta. La carne está el kilo en 30, 35. La carne es de vaca. Y la mayoría viene del DENI. Repito, 30, 35. Kilito. ¿Cuánto tiempo nos dura el kilito? Medio kilito para cada día. Medio kilito. Medio kilito cada día. En dos días estaremos a 30 frente a ellos. ¿Qué hago? Otra vez en el DENI. Quito de esos latifundistas. Es que tiene, repito, 20, 30. Puch, otra vez quito. Y ahí hago haciendas ganaderas, empresas ganaderas. Voy a invertir dinero, claro. Lo mínimo. Galpones, alambre de púas, bebederos y otras cosas. Claro, no tengo vaquitas. Al empezar, no tengo. Puedo comprar de ellos mismos, de esos ganaderos, la mejor plata, guachitas, gritas. O me traigo del exterior. De la Argentina, cerca. Y hay contrato de ingenieros agrónomos, etcétera, etcétera, y algo que crece. Me va a tardar. Y esa vaca. Después, no voy a buscar tu. Claro, algunos toros voy a comprar. No digo que no. Pero ahora está de moda hace rato. Inseminación artificial. Para eso, veterinarios de nuestra universidad que saben. Voy a contratarlos. Con el tiempo voy a hacer miles. En corto tiempo, miles de ganado, lechero y algunos toros. Me van a dar leche y en el DENI voy a agrandar las que subo. Y con la carne, ¿qué voy a hacer? Digamos, mi primera venta. Voy a faenear en el DENI. O no nos trae faenearlo. A un principio, mi primera etapa, hago faenear, traigo carne en avión, es caro, ojo. Traer carne en avión es caro, es negativo. Hagan de Estados Unidos nomás, traigan algo en avión. Prefiero que venga por tierra, con barco. Además, pero para que se den cuenta ustedes, hago en avión como hacen los empresarios, nos traen aviones cuadrimotores a La Paz, a Oruro, a Tocito,
Y esa carne que ustedes comen, la mayoría es veniana. Aún trayendo, en este caso, empresa boliviana, carne de res, lo que está en 35, 30, yo vendería aquí en 25. A ver, hay que ser costos, ¿no ve? Hay que ser costos. Voy a ganar poco, pero estoy beneficiando al pueblo. La gente, ¿de quién le va a comprar? De ese que los traen y se parten a estos carniceros en Cochabamba, 30, 35, sucursales, filiales públicos, ¿no? Y contrato mujercitas que quieran ser vendedoras de carne y trozadores limpiecitos, lindos, bonitos. En una tienda filial está 30, 35 y hay a dos pasos, tres pasos, está 25. ¿Quién le va a comprar? Vas a gastar más plata haciéndole ganar al comerciante y al empresario, o vas a preferir hacerle ganar a ese empleado. Hay que pagar un sueldito, la ganancia se va al Estado y al Estado, que llamamos a la empresa, y la empresa de al Banco Central de Bolivia. Cuando hemos ganado poco, pero crece. Y esa empresita voy a seguir haciendo crecer. ¿Y qué voy a hacer para varar más todavía, ojo? No se olviden ustedes, ojo, investigadores son. No hay carretera de Cochabamba directo a Delhi. No ves que han opuesto hace unos años cuando el Evo quiso hacer por el fitness. Que no, que este loto, que los pocalex se van a entrar, que mayor. Mucha barbaridad se han dicho. Yo he estado, quiero traer carne y quiero vender más barato. El avión tiene que ser a un lado. Y por carretera voy a meter más económico, y para eso voy a comprar frigoríficos. ¿Conocen ustedes frigoríficos? Y con eso puedo abaratar tal vez todavía. Estoy exagerando, ¿verdad? 18, 15. ¿Qué va a decir el pueblo? Y les digo, bolivianos, cochabambinos, ayúdennos a hacer carretera de Cochabamba directo al Beni para traer carne, y les vamos a, ya les hemos demostrado, en avión hemos traído, siendo carito, pero queremos abaratar. ¿Por dónde le metemos esa carretera? Ya, que no sea por el tigre. Le hacemos más requisito, pero hacemos carretera. Ahorita, el empresariado veniano está vendiendo carne con Evo, han abierto eso, ¿no? Los hijos encontraron a los empresarios y estamos vendiendo carne, llevando por agua, no por avión. O a ver, por qué Puerto Quijado, etcétera, en carros frigoríficos sacan los venianos, cargan al barco frigorífico y estamos vendiendo a China. No recuerdo bien si crees a Singapur, y no me acuerdo, dos, tres países. Estamos vendiendo carne buena. ¿Quién está ganando plata? Y nosotros, sin quitar de su espacio, podemos también vender a China. Tenemos todo el derecho al Estado. No, el Estado no está beneficiando al presidente, al ministro, no, está beneficiando al pueblo. Ahí tienen un otro ejemplo real, que tipo de que sí se puede hacer, se puede, pues. Aquí, como han hecho tantas empresas, cuesta, desde luego. Todavía puedo mencionar los otros ejemplos, pero me quedo. Esa es la parte de los recursos renovables en el área de alimentos. La gran parte está en manos de empresarios privados que han ganado con el GON y otros más, y con el EPO también siguen ganando. Porque sacan. Exterior, ¿verdad? Y la otra parte está en manos de campesinos indígenas y de comunidades. 5 hectáreas, 10, 20, 50 hectáreas, pequeños espacios.
esos son los que se sacan la mierda trabajando de sol a sol y nos meten a nuestros mercados para que nosotros comamos panes, el trigo, por ejemplo, papa, loco, olla, zanahoria. Ellos meten y eso es lo que comen. O la papa nos traen desde Santa Cruz los empresarios. Valle bajo, valle, valle alto. A ese campesino ahora, para cerrar este capítulo, en el pasado tenían represas, porque el problema es la lluvia. El campesino antes esperaba la lluvia, la mayoría. Una minoría no esperaba porque vivían en el control del lago Titicaca, esos terrenos, el lago de por sí humedece. Los que viven cerca de la laguna de la Angostura humedece. Pero a medida que te vas alejando hacia las cordilleras, el terreno es checano. El campesino dice, ratito, San Severino, lluvia. Y si no llueve, entonces, ¿qué se ha hecho en estos últimos 15 años? Por fin ha habido que se han movido y han dicho, construiremos represas. Está en la primera etapa, ojo. Aparte de Misicuní, cuando yo era chico, era... ¿Y quién lo ha hecho esa represa? El gobierno de Macri. Que me guste o no me guste. Ahora tenemos... ¡Sobra agua! Pero ahora hay que llevar agua a Cochabamba, a la zona sur. No tienen, compran. Sacada, Quillacoyo. Hay que pedir plata para acabar tuberías. Llevar esa agua hasta para Diego. Pero terminaré, las represas han empezado apenas una primera fase. No sé si hay tres represas, cuatro. Pero Bolivia es grande. El campesino, cuando tiene su agua con su represa, tranquilo, va a trabajar y nos va a garantizar alimentos. Inclusive, tal vez poquito puede bajar. Y para eso, ¿qué han hecho? En algunos lugares han hecho la represita y han hecho canales de riego de cemento. El cemento no succiona el agua, la tierra se lo chupa. ¿Qué más han hecho? Riego por aspersión, como en la Plaza Mía. Lo vemos para ti. O sea, lo que tiene. Y otros tubos por goteo. Se ahorra agua. ¿Qué más han hecho en el gobierno? Semillas, cuando hay mala época, gratis. Les han dado seguro agrícola. Se ha inundado mi papa, campesinito soy, se ha inundado. La ley dice, debo inscribirme para cada plante o siembre, debo inscribirme en la alcaldía, de donde yo vivo. Ha habido inundación. He perdido. Por hectárea me van a devolver. Interesante, interesante, pues. Otro proyecto. No, pues, ya se estaba llevando a cabo. No es para todos los alimentos, por si acaso, el seguro agrícola. Es para los alimentos más importantes que llenan la olla. No le vamos a dar a los que tienen miles de hectáreas de arroz. Les vamos a dar, por si han inundado por hectárea mil. A los millonarios les vas a dar. Pues, para la gente campesina indígena que tiene terrenos pequeños, y son alimentos que se sacan con sacrificio. Y otro, en el terreno un poquito se ha avanzado. Les ha dicho, campesino, cómprate bomba de agua, ya que no hay en tu zona, no hay represa. Pero hay un riachuelo. Ya, en el riachuelo cabale, tipo lagunita chiquitita, profundita. Y les pones tu bombita. Cómprate bombita o tubo. Ya, unos funcionan, no ve que en gasolina y otros con energía eléctrica. Me han dicho, te colocas, pongamos que el equipito cuesta 200 bolivianos, hay de todo. El Estado dice, yo pongo 70 y tú pones 30. Listo. Estaba en proyecto, ¿cómo se llama? Estaba en pleno proceso. ¿Y qué avanzará? Y termino con esto. Han hecho caminos, han hecho carreteras para sacar alimentos a los mercados. Han construido mercados campesinos, todavía no muchos.
en Cochabamba tener su hijo, eso es económico. Cuando alguna vez han ido, vayan. Y se van a mandar en su plata nomás. Lo más económico que la calle. Y termino el dicho. Termino con un EMAPA. En todo Bolivia hay hartas empresas EMAPA en las ciudades y en principales provincias. EMAPA compra esos alimentos de los campesinos que nos venden la ciudad más barato que en el mercado. Arroz, azúcar, harina, no recuerdo qué otras cositas más. Lo que he comprado la última vez es azúcar y arroz. Claro, no me va a vender para que negocie en mi tienda. Me tiene que vender para no es doméstico. ¿Y cuántos de ustedes conocen el mapa? ¿Y cuántos de ustedes han ido a comprar de mapa? Mamá, papá, compraremos aquí, es poquito más económico, vamos a ahorrar. Porque ni siquiera conocen si hay o no hay. En Cochabamba hay tres lugares. Está lleno de ese producto. Un poco cuidador. Cierro. Ahí está la seguridad alimentaria. O sea, recursos renovables. Son alimentos básicos que el ser humano necesita para toda su vida hasta el día que se va a morir. Y el Estado, si es popular, y vuelvo a repetir aquí, va a garantizar más esa seguridad alimentaria para abaratar. Y si es un Estado capitalista, no va a abaratar. Y no va a cerrar. Y va a decir, empresario, venden el precio que tú quieras. Lo he vivido yo con la época de Bono. Y hoy día, a pesar de la crisis, visiten las canchas, jóvenes, flamitas. Hay que aprender a conocer, caminar. No es solamente ir allá por la Beni, por la Potosí, o ir a Quilacola, al Chicharrón, o a la España, sus alrededores, al café. No, eso es una parte mítica de la vida. Conozcan los métodos. Vuelvo a repetir, eso es objetividad, vivenciarse con tener conciencia de mi pueblo. Manera de que unos caminatitos con mi negro, con mi negra. Seguramente voy a comprar una manzana, unas manzanitas, de repente unos mandatos. Esa manera de caminar, voy a decir, caserita, ¿y cuánto está tu arrobita de papa? Más allá, preguntarle sobre tu papa, tu cebollita y tu tomate, caserita. Con cariño, no responder. Llévate tu caserito, te voy a llevar. Y a la chica, si estás. De su mamita, llévate a su mamita, y a vos papito, llévense pues. El cariño, el comerciante, algunos son dueños y algunos son intermediarios. ¿A quién estoy yendo con eso? El alimento es accesible a todos. El más pobrecito, el menos pobrecito, el profesional que gana menos, el que tiene más. De acuerdo a su bolsillo, que encuentra en este momento en nuestro mercado, que se ha mantenido más o menos, a pesar de la crisis, se ha mantenido más o menos estable. Eso queremos que siga. Claro que sí. ¿Cómo no voy a querer que nos suba? ¿Y por qué estoy diciendo eso? El primero de mayo, la central obrera está queriendo que aumente el 5% al sueldo. El gobierno de Chicharra, en las mesas. Y analicen ustedes por cualquier lado, si suben, si le aumentan. Ojo, los empleados que ganamos sueldo, apenas llegamos al 30%. El 70% no gana
sueldos, otros ingresos. ¿Qué va a pasar? Yo gano, digamos, mínimo nacional 2,100 y el 500 es 200, 100 petits. Ya, me han aumentado con 100. Pero ocurre que al saber eso, todos ese 100 van a hacer su vida. El transportista ya han dicho aumento de pasaje 200, ¿cómo es? 250. Y el otro no es 5%. Taxis, ya, colectivos, micros. Ahora hablaremos de la comida y de los alimentos. Lo que ahora te están vendiendo, no sé, por decir, no sé, si cuartillas, si mi cuartillo de tomate harto, te van a seguir vendiendo en 5 o va a subir. Y todo. El empresario, su quintal que ahora, digamos que está en 100 a las 2, va a seguir vendiendo en 100 o va a subir. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Y no estoy todos esos analistas en economía. No solo de Bolivia, sino en el mundo. Austeridad. En lo posible hay que mantener sueldos, salarios. Así como lo he hecho el año pasado, este año también, hasta seguir mejorando. Y pues, se los doy esa pregunta, si se debe aumentar, no se debe, o vamos a encarecer nuestro vida. Considero que para mí es bueno mantener la estabilidad y que todo, uno, accesibilidad, pobre, y tercero, mantener la economía, que no se dispare. Y la sociedad en general, vamos a estar más o menos socialmente contentos. Así me alcanzan para mí desayunito, almuercito, cenito. Y este año no me van a decir que en algún país va a lograr prosperidad. Habrá una mejora económica, pero seguimos con el PIB bajo. Ahí está en Bolivia lo que llamamos no renovable, lo que llamamos renovable, que había sido campo dedicado, no hay anda de economía formada e informal. Para cesar hoy día, solamente me queda esto que debo decir para la próxima clase. Tengo recursos materiales, el Estado maneja recursos materiales. Y esos recursos materiales, unos se llaman inmuebles y los otros se llaman muebles. Y en cada uno, como ejemplo, me voy. En este caso, el Estado central, inmueble. No pagamos alquiler. Menos mal, creo que ninguno pagamos alquiler. El viejo palacio de gobierno. Ah, han dicho, ¿no?, que va a ser museo. Si no me equivoco, está funcionando un ministerio. Y la casa grande, ese de 20, no sé cuánto distinto. Ahí, antes de que entra la Yanine, ya estaban funcionando por lo menos 3 ministerios. Eso tiene que subir por lo menos a 5 para ahorrar dinero. Ese edificio, los 2 edificios son muebles públicos. No pagamos alquiler, beneficie a los bolivianos porque nuestro dinero no está saliendo para pagar alquiler. Hemos dicho al Estado, al presidente, a los ministros, cuídenlo y manténganlo lo mejor que puedan. Este inmueble, de los bolivianos, administrenlo, cuídenlo, manténganlo, hagan las reparaciones necesarias en el bien, en el nuevo inmueble necesario. Y con mueble, en el mismo estado también me quedo. El avión que está utilizando
casi nada sobre el avión presidencial. ¿Por qué? Porque la economía, pues, además el gobierno tiene que dar ejemplo de austeridad. El avión se come mucha gasolina. Y el sueldo de los pilotos y otras cosas, mantenimiento, otras cosas. ¿Qué han hecho? Ese avión por ahora un guardadito. En lo nacional hemos visto hace Catacora subirse al bordo y venir a Cochabamba, ir a Tarija, ir a Santa Cruz, todo está seguido. Y Tomás tardará. Eso es, ahí tenemos un ejemplito de que cómo el avión presidencial, por austeridad, para no gastar, se para bien. Pero ese avioncito se mueve de vez en cuando. No tengo precisión, les puedo mentir. Este viaje que ha hecho a México, no sé si ha hecho el avión presidencial o ha hecho también el comercial. No tengo precisión. Pero cierro con este mueble. Él, la vagoneta presidencial, eso lo está usando. Alguna vez estamos viendo un recorridito provincia cercano. Entrega de alguna obra. Y luego también cuando llega a Cochabamba, no necesita traer la vagoneta presidencial. Llega la gobernación, y la gobernación le dice, señores, pueden prestarme. Y le prestan. Y con esa vagonetita tiene, por ejemplo, ha venido al tren metropolitano. Vamos a visitarlo una hora, un poco más. Desde ahí. Era la vagoneta de la gobernación que es nuestra. Ha ido al Chapare, que me estoy acordando de la empresa de Urea, que ha prestado la movilidad de la gobernación. Y a través de zona, y luego el avión de bordo. Ahí tienen dos ejemplos de bienes materiales que tiene el Estado inmueble. Inmuebles, las cosas que se mueven de un lugar. Damitas, caballeritos, hasta ahí llegamos con la cita. Y con un pequeño detallito para que nos despidamos. Mira, pues, en esta semana van a ir a conocer el nuevo. Además, es una disposición de la decanatura que han sacado, que como ha habido movimientos de alumnos aquí y allá, y a partir de esta semana, todo que yo por descuidado hoy día no he podido sacar. El pontificado corren a partir de la semana. Y en cuanto a los, decir que estuve o no estuve, con lo mismo poco de paciencia hasta la otra, todo callado. Y tal vez los primeros grupos ya vamos a colgar. A decir, los que van a exponer derecho financiero, derecho tributario, público, administración pública, administración privada. Esa primera parte, ¿qué más saber? Sí, esos 5 o 6. En el fondo, 2 o 3 grupos lo vamos a colgar, la primera parte, para que lo estén preparando. Y inmediatamente, tal vez ya va a estar colgado también los temas que decía, especialmente los primeros grupos de examen. Dicho eso, si quieren preguntar algo, Ronald, Sandro, la Steph, Andrea, la Rosalía, el resto de los guapos, yo escucho. Charito también me está escuchando, yo escucho. Ingeniero, buenas noches, disculpe. Yo tengo la duda de cómo, o sea, vamos a saber quiénes van a exponer o subir directamente al classroom. Yo voy a subir, yo voy a decir un hombre y una mujer, pareja, yo hago las parejas. Es pura mujer, eso por hombre, pero yo hago. Y tú vas a enterarte ahí colgadito en WhatsApp, ¿no? Voy. Claro, en WhatsApp lo vamos a colgar. Lo que llaman internet. De esa manera te vas. Además, con tiempo. No te voy a decir hoy día para la semana que viene, ¿no? Todavía tenemos. Alvarito. No, formato,
algo, ingeniero, para seguir para la exposición? Claro, vas a tener mínimo 2 semanas para preparar. Dije gracias. David, 2 semanas. Aguilar, Basilia, Basi. Dije, disculpe, ¿para exponer solo van a ser de 2 integrantes? No. Entendimos. Generalmente hago tres, pero cada uno tiene su tema. Cosa que no estar no ve buscando con este COVID de ver cuándo nos vamos a reunir. Sí, sí. Muy rara vez se coordina el contenido. Es decir, para no repetir, ¿qué te parece? Y para eso tienen ustedes el WhatsApp. Sí, bien, pero son temas individuales. Individuales 90%. Cristianito. Daniel. Ay, Daisy. Danielita. Ah, Eduardo Avaroa. No. Eduardo Sebastián. Dayana. El resto de las guapas y guapos se cuidan. Ustedes, papá, mamá, abuelitos, parientes y demás familia. Buenas noches, doctor. Buenas noches, guapetonita.